desde julio 2017, ellos están vigentes. Julio 2017, ellos están vigentes. Gracias a la gente que los mira y se divierte. Al terminar cada partido de Copa o de Liga, tendremos el resumen de nuestra pandilla. El espacio en Facebook Live, muy distinto a los demás, con análisis y la verdad, sin chicharronear. Es el Johan con el fan y seguidor muy distinguido. Like y compartir, bienvenido a Fútbol Fino. Bienvenido a Fútbol Fino, tú sigue el video en vivo. Verás lo negativo y positivo del equipo. Nuestro punto de vista parcial neutral. Bienvenido a Fútbol Fino, tú sigue el video en vivo. Verás lo negativo y positivo del equipo. Nuestro punto de vista parcial en neutral. Se detiene el mundo y rueda el balón. A ver si está. Se detiene el mundo y rueda el balón. Iniciamos hoy una misión más. Déjame lo muevo aquí. De Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Novena temporada. Video en vivo número 223. Esta noche vamos a hablar de lo acontecido allá en el Estadio Jalisco. Y como dice... ¡Ratlas! 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 Donde el Ratlas de Guadalajara, las Ratlas de Guadalajara avanzaron a la semifinal gracias a un penal inexistente, un penal inventado. Un penal que nadie vio, más que no sé si el VAR o no sé si el árbitro, ya a estas alturas es lo que menos importa, pero acuchillan bien descaradamente al equipo del Monterrey. Eso sí, hay que analizar lo que dejó de hacer el Monterrey, pero estaremos hablando con todos y cada uno de ustedes de esta situación. Otra vez. ¡Ratlas! ¡Ratlas! Ahí está, para toda la gente que me está pidiendo la porra para el equipo chico, para el equipo insípido, para el equipo gris, para el equipo sin historia, el equipo que no le hace falta, al contrario, que le hace daño al fútbol mexicano. Ya está en semifinales, ya denle la copa de una vez. Vamos a pintar este 2021 como el año de la mediocridad. Vamos a pintarlo de una vez, vamos a darle a conocer a todo el mundo que la Liga Mexicana, un equipo con casi 30 años, quedó campeón en mayo, y que ahora en diciembre, un equipo que desde 1951 no levanta una copa de liga, va a quedar campeón. Ya decenlo de una vez, y qué mejor equipo para ganar y romper esa racha. Lo siento, mi compadre, le mando un saludo. Ya sabe que mi admiración y respeto, pero ¿qué mejor equipo para romper la racha que el equipo levantamuertos de la Liga Mexicana? El Santos Laguna.
que le rompió la racha, la sequía a Tecos, que le rompió la sequía a los vecinos amarillos y que le rompió la sequía al Cruz Azul. Y ahora sí lo vamos a poder apodar el subcampeonísimo. Digo, con respeto para Ricardo Salas, pero las cosas así son, así están pintadas. Vamos a premiar la mediocridad de este 2021. Y si el Atlas queda campeón, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿El fin del mundo? ¿Sigue los viajes a la luna? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a recibir acá a gente de otro mundo. ¿Qué va a pasar si el Atlas de Guadalajara queda campeón? Un momento más, se va a estar acompañándome mi compañero y amigo Johan Amezcua, que también tiene muchas cosas que contar, y mientras él llega, no puedo hacer el análisis del partido porque me está ayudando a compartir. Sin embargo, quiero darle paso a algunos comentarios de la gente, porque este programa es de la gente. Gracias, Ratlas, por arruinarnos la fiesta y por mandarnos de vacaciones y temprano. Ahora también, hay que analizar al Vasco Aguirre, hay que analizar a Maxi Mesa, a Joel Campbell, a Vincent Janssen. Vaya temporadita que se aventaron estos jugadores. Miren, vamos a hacer, miren, perdón por la expresión tan inadecuada. Voy a hacerles una pregunta para toda la gente que nos está viendo en este momento. Por favor, atención a esta pregunta. Atención, atención, atención. Ponme, aparte de tu comentario, aparte de tu reacción, les voy a poner un ejemplo. A mí no me gustó el partido porque el árbitro me robó y porque pasó esto, esto y el otro. Y ponme en un renglón aparte, ¿qué jugadores de la pandilla del Monterrey deben de salir del equipo y qué jugadores deberían, según tu punto de vista, que es el más valioso, deberían de llegar al Monterrey? Dame altas y dame bajas, por favor. Y pónmelo aquí en el comentario. Ponme en el comentario, por favor, altas y bajas para el Monterrey. También me pones, ¿qué onda con el Vasco? ¿Lo aguantamos o no? Mi compadre Héctor Duy, le mando un cordial y fino saludo. Está con el Vasco. ¿Quién de aquí también está con el Vasco? ¿Quién de aquí no le gusta lo que está viendo con el Vasco? Abierto la caja de comentarios, proyéctense. Proyéctense porque esta noche es larga. Es la última transmisión en vivo después de un partido de la pandilla de este 2021. Ya se nos está haciendo costumbre perder con equipos mediocres y perdedores. Y el crecimiento del Monterrey, esos equipos chiquitos, mira, te lo están frenando. Es como cuando te agarran de la playera que vas corriendo, que te jalan así. Te está frenando eso. Están frenando al Monterrey en el crecimiento. El Monterrey no puede dar golpes de autoridad y no puede dar papelones en una misma temporada. Esos altibajos tan marcados no me agradan como aficionado del Monterrey. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que ahorita en este momento estás sintiendo como hincha del Monterrey? Déjame tus comentarios y le voy a dar paso a todos y cada uno de ellos. Vamos a empezar mientras viene mi compadrito Johan. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién anda por acá? Mucha gente, eso sí agradezco bastante porque ya es domingo en la madrugada. Y se los agradezco. No sean así, dice José Luis Macías. Así como, compadrito. Gracias por comentar. Tule del Mar, saludos para ella. Pili Vázquez dice, así es, a base de robos avanza. Muy bien, muy bien. Alfredo Rodríguez, saludos finos desde Texas, eso. Muchas gracias, me gustó ese intro. Saludos finos desde Texas.
No se pudo porque nunca quisieron ganar, porque cuando quisieron, en pequeños lapsos, se notaba que podrían hacer algo, hacer un mejor fútbol. Saludos a mi ciudad natal. Gracias, compadrito Alfredo Rodríguez. Saludos, compadrito, y para toda la banda de Texas. Saludos a Paco Martínez. Paco Martínez es un fiel seguidor de Fútbol Fino. Ya lo he detectado y siempre nos sigue en las transmisiones. Muchas gracias por vernos. Neri Alberto Martínez dice, claramente se ve que quiere que quede campeón el Ratlas. Saludos al Pandi y al pie del cañón. Como debe de ser, compadrito. Como debe de ser. Árbitro ratero, dice Julián Pérez. Pandi, entiende que es imposible ganar cuando el árbitro está en contra de ti. Y dime, ¿nunca fue al VAR? El robo del siglo en el Jalisco, dice Mario Palacios. Mira, compadrito, yo también estoy bien enchilado. Sin embargo, sí se puede ganar con todo y árbitro. ¿Cuántas veces no hemos dicho, le ganamos al equipo con todo y árbitro? Sí se puede, nada más que hay que aplicarse. Pasó contra Cruz Azul. ¿Te acuerdas que nos andaban ahí acuchillando? Pues le ganamos con todo y árbitro. Sí se puede, nada más que hoy el Monterrey, primeros 45 minutos, prácticamente no hizo ni un tiro a gol, prácticamente nada de ofensiva. Entonces, eso es lo que también se tiene que analizar esta noche. ¿Quitaron el gol de visitante? Pues mira, el América pidió que quitaran el gol de visitante y fue el Pumas de visitante y les clavó 3. A ver si para el siguiente torneo no se les ocurre decir que en el Azteca no se les puede meter gol. A ver qué se ingenia, porque ayer lo dijo Abraham Olira, no sé si lo vieron ahí con De Goles y Más, ahí con mi compañero Héctor Duy, que dijo, el arbitraje la está ayudando a la América. Por eso se inventó esa regla de quitar el gol de visitante. Y también ayudaron a las Chivas para no descender. Si no lo vieron, pasan a la página de Fútbol Fino y ahí van a checar la entrevista de anoche. Dice, a Maxi ni lo metas, fue de los mejores, dice Rulik Morales. ¿De los mejores en qué? ¿Qué hizo Maxi hoy? El fantasma Maxi Mesa, ¿qué hizo hoy? Yo la verdad ya me estoy cansando de reventar a ese jugador programa tras programa, pero no ha hecho nada. ¿Qué hizo? Correr bien bonito. Todos corren bien bonito. Es lo único que sabe hacer. Se aventó un pique ahí como al minuto 80 y se acabó. Tiro libre por encima del arco. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo Maxi Mesa? Te leo, compadrito, te leo. Luis Menotti, mira, andamos de manteles largos. ¿De qué hablas, Monterrey? Es un equipo chico, mediocre, 50 años, sin poder campeonar de 1945. El Monterrey, actualmente, yo no dije que es un equipo grande, dije que es un equipo en crecimiento. No sé qué equipo le vayas tú, pero el Monterrey tiene ganando un título del 2017 a la fecha. Y eso, ni las Chivas, ni los Pumas, ni el Cruz Azul, que se consiguieran grandes, lo han logrado. Así que vamos bajándole 2 rayitas a tus comentarios moleros y chicharroneros, porque estás en completo fuera de lugar. Pero gracias por comentar, gracias por desvelarte. Y aquí andamos, si tienes otro comentario, échalo. Para mí mucho mejor. Neri Alberto Martínez, Aguirre no debe de seguir. Creo que Maxi, Jansen, Gallardo, Craneviter no deben de seguir. Si bien a Campbell se debe darle una oportunidad, debe de venir un delantero, Matón, Rui Díaz o Gabigol. Oh, eso de Gabigol sería muy buen refuerzo. Son el Atlas del Norte, dice Luis Menotti. No, compadrito, ¿cuál es el Atlas del Norte? Te estoy diciendo que Rayados fue el último campeón de todo. El último campeón de todo. Es el último campeón de la Copa MX, es el último campeón de la CONCACAF. Actualmente. Así que no sé qué equipo le vayas, compadrito, pero se me hace que estás pateando. A ver, déjame te estoqueo para ver a quién le vas y reventarte como te veo de reventar, compadrito. Nada más para darte 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cómo te llamas? Luis Menotti. Ah, hombre, con ese nombre tienes, compa. Ya, con ese nombre chicharronero, ya. Cuenta fake.
Muy valiente para tirar chicharrón en una cuenta fake. No, pues así está yo, compadrito. A ver, vamos a ver a quién le vas. No. O pónmelo, si es que tienes el valor civil. Si no te tiemblan los deditos, dime a qué equipo le vas. ¿Qué foto tienes? Bueno, ya. Ah, ya te vi, compadrito, ya te vi. No, hombre, tienes tu cuenta fake. No, hombre, fuga. Vamos a continuar. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Dice, ritual del caos. Los que dicen que robó, ¿por qué ver al árbitro cuando tienes un equipo que lo que menos se debería fijar es en eso? Qué pena eso que dice que es robo. Pues es que al final de cuentas terminó afectando en el partido, en el marcador. ¿Cómo que qué pena? Ah, no se hagan. Ahora no me vengan a decir que cuando el arbitraje acuchilla a su equipo favorito, nadie se queja. No me vengan a decir que se ponen exigentes con su equipo, decirle remonta, supéralo, mentalidad fría. No me vengan a vender ese humo, por favor. ¿De qué nos quejamos? Así jugaron todo el torneo de mediocridad y sin espíritu de profesionalismo. Un equipo sin ideas, sin variantes, sin un líder, dentro y fuera de la cancha. Jugadores sin huevos, dice José Martín Garza García. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero las formas importan. Que hoy los hayan robado de esa manera, a mí sí me tiene enchilado. Y también me tiene enchilado el mal funcionamiento del Monterrey. Se los dije yo el miércoles, el jueves. Se me hace que no vamos a pasar. Se me hace que nos va. Y ahí está. Pero la gente no. La gente me dice que soy un reventador, que no confío en el equipo. Y mira, yo me levanté hoy con toda la actitud. Posteé ahí unas cosas. El match day, gracias a todos por el apoyo. Y tratar de alentar a la pandilla. Pero pues ya vimos lo que pasó. 45 minutos borrados en la cancha, y no porque el Atlas lo haya hecho, sino porque el Monterrey, nada. Ya me está llegando el comentario que quería, muchas gracias a toda la gente. Eric Hernández, bajas, Gallardo, Craneviter, Campbell, Jansen, Ponchito, Mesa, Charlie Montes, pues limpio total, según Eric Hernández, gracias. Dice, con esa nómina pedían contra todo el Atlas. Ah, ¿saben qué? No me gustó. Por ahí alcancé a leer una declaración que dijo el Vasco Aguirre, y esa sí no se la voy a perdonar por nada del mundo. Dijo, es que tenemos un plantel corto. ¡Un plantel corto! El equipo más caro del fútbol mexicano ahora resulta que es un plantel corto. Que porque tenía a 4 o 5 jugadores de la Liga de Expansión en la banca el día de hoy. Chapulín, con los que metiste es más que suficiente. Ni el Atlas tienen los jugadores de cambio. Pero bueno. Hazme una señal, Johan, cuando estés listo, compadrito. Es que no te veo enfocado. Eso. Con ustedes, mi compañero y amigo, Johan Amasco. Ahorita le vamos a dar a todos los comentarios, porque hay mucho que analizar. Y no se me vayan. No se va a terminar este video en vivo sin leer cada uno y todos sus comentarios. Queremos saber sus reacciones, pero también tenemos que hacer el análisis del partido. Ya nos aventamos prácticamente 20 minutos leyendo sus comentarios, hacemos nuestro análisis, tanto Johan como el mío, y damos paso a las lecturas para tener la interacción, porque para fútbol fino, las reacciones de la gente al terminar el partido es lo más importante. Johan, bienvenido, buenas noches a Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Hola a todos, muy buenas noches. Pandy, quería que me metieras hace como 10 minutos, pero bueno, así son las cosas. Primero, como dicen en inglés, Juan, no, güey, ya estabas, digo, está bien, estabas leyendo los comentarios de la gente. Pero hubo unos en los cuales yo me quería meter y quería agarrar y quería meter al Oxxo, güey, a que le entrara. Pero bueno.
Digo, pero voy a Dale, decir dale, algo que se llama dale como señal. disclaimer en inglés o advertencias. Número uno, Okay. este es el último programa de la temporada. Entonces, No. disfrútenlo mucho. Pásenlo muy bien y tengan un feliz año. Segundo, aquí a nosotros, digo, yo sé que Pandy ha dicho muchas cosas y nos han dicho distintas situaciones. La verdad es que es un partido en el cual estoy entre molesto y estoy de otras maneras, pero voy a ser sincero, no estamos en televisión abierta, entonces yo me voy a echar mi cheve y espero lo hagan ustedes también. Y que no me venga nadie a decirme que no me la puedo echar porque andamos de analistas de fútbol. ¿Qué estás haciendo, Johan? Valiéndome madre, Pandy. Valiéndome Ahora no madre, está. ¿por qué? Porque esto lo Mira, hacemos por gusto. si nos patrocinaron todavía, pero por lo menos sírvete cada que no se ve el golesote. Por eso, si nos patrocina, si nos patrocinaran, lo dejo de hacer. Entonces, patrocínenos y lo dejo de hacer. Oye, luego que nos Mientras quiere patrocinar la tanto, competencia, ¿te yo solo imaginas? les digo, mi manera de quejarme es que esta es una cheve que como pueden ver, no la maneja FEMSA. ¡Ah, la chicharra! Ando Entonces, filoso, Johan. bueno, ya dejándonos de Venga. jugar. Qué partidito, ¿eh? No, no, no. Mira, es que vamos a... miren, es un partido que es muy, muy pasional para analizar. Y tengamos en cuenta algo, amigos. Estamos en una página de aficionados del Monterrey, que somos Pandy y yo, en los cuales tratamos de, como rayados, analizar el partido. Entonces, como no le debemos nada absolutamente a nadie, yo sí puedo decir tranquilamente que al parecer el señor César Ramos, pues, o le dieron el encargo en la liga. Que pasar el Atlas porque el señor Iraragorri anda muy fuerte o hay algo ahí. No pueden decirme a mí, o sea, a mí no, a lo mejor al grueso de la afición del fútbol mexicano sí, no sé, a mí no. Y creo yo que la gente que ve fútbol fino, que nos busca y que prefiere estar ahorita con nosotros, que estar viendo la transmisión de televisión Olmeca o la transmisión del Negro Maldonado, o la transmisión de quien quieras, que va a decir un montón de tonterías, porque arreglan las cosas en manera de decir tonterías y que arreglan cosas que no pueden decir por no quedar mal con la Federación Mexicana de Fútbol, que nosotros no tenemos nada que nadie nos deba, o sea, nosotros, pues a nosotros nadie nos paga, entonces podemos decir lo que queramos. Entonces sí podemos decirlo, o sea, lo de hoy fue descarado, fue humillante, fue el acabose del fútbol mexicano. Es el penal más ridículo de la historia del fútbol mexicano. Sea, no he visto un penal más ridículo que el de hoy. O sea, no ha pasado. Y tienes VAR. O sea, encima de que tú no lo viste, tienes un equipo de cámaras en el estadio que te van a avisar si estás teniendo un error para que puedas arreglar la situación y hacer un arbitraje con ética, hacer un arbitraje con justicia. Entonces, al árbitro no le avisan o le avisan, o sea, porque todo el mundo se hace güey, o simplemente eso se pierde. O sea, señores, o sea, lo que hoy pasó es grave. Es grave a ojos del fútbol mexicano. O sea, no traten de verlo como algo menor. Sea, lo de hoy le pasa al equipo que sea, o sea, nos pasó a nosotros. Le pasa al equipo que sea, lo hubiera considerado la peor falta a la ética del fútbol mexicano. O sea, ¿se dan cuenta de lo que hoy pasó? Un jugador le pega, la tierra se cae y marcan penal. Hay cámaras que pueden revisar la jugada y aún así el penal se marca. O sea,
No somos tontos. No somos tontos. Y es una situación que termina marcando el rumbo del partido, quiéranlo o no. Si ustedes recuerdan el análisis que dimos al terminar el juego de ida, les dije claramente, este es un juego que se define a un solo gol porque ninguno de los dos equipos trae el fuelle para meter dos goles. Independientemente, te digo, todo el mundo quiere hablar que Monterrey, esto y Guaraguara y la nómina más cara, el fútbol mexicano y No, 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 o sea, al análisis de lo que trae cada equipo, ni Atlas ni Monterrey tenían equipo para meter dos goles. Y ya lo habíamos hablado aquí. Quienes vieron fútbol fin del programa pasado, les consta que se dijo, no hay para dos goles. El que mete el gol va a ganar, y que no lo mete el Atlas porque Atlas te va a ganar. ¿Y lo dije o no lo dije, Pati? Correcto, totalmente. ¿Qué pasa? Pues que esto se sabe, o sea, si yo lo digo, yo un humano normal cualquiera que ve los partidos y luego hace la transmisión al final con el Pandi, o sea, si yo lo vi, pues esta gente lo ve. Así de sencillo, entonces, una afectación como esta mata el partido totalmente. Entonces, no nos hagamos tontos. Hoy lo que se hizo fue para que el Atlas pasara. ¿Por qué? Porque Monterrey podía meter un gol, pero no iba a meter dos. Y eso pasó, metió un gol. Y independientemente de lo que vaya a decir la gente en este momento, de lo mal que jugó Monterrey, que sí jugó mal el Monterrey. Sí, muy mal. Que eso podemos hablar lo que ustedes quieran, pero independientemente de que sí jugó mal el Monterrey, este Atlas sin esta ayuda no pasa. No pasa. O sea, el Atlas, el mejor Atlas de la historia que hemos visto. O sea, bueno, fuera del de que jugó la final contra el Toluca, vamos a decirlo, el segundo mejor Atlas que hemos visto en la historia, con el mejor torneo que le hemos visto en la vida, no pasaba contra Monterrey en noveno. ¿Por qué pasó? Porque le ayudó el arbitraje. Y no lo pueden ver de otra forma, o sea, dejémonos de payasadas. No lo pueden ver de otra forma. Hoy al Atlas se le dio una ayuda tamaño del Estadio Jalisco. No lo pueden ver de otra forma, o sea, son futboleros, le saben a esto, han visto fútbol por años, sudan la camiseta, lo ven, ven los mundiales, ven las Copas América, ven todos. O sea, hoy es el penal más ridículo que han visto en la vida. Bueno, y el de Arjen Robben. Y este es más ridículo, o sea, Arjen Robben fingió una falta y se cae. Este vato le pegó al pasto y se cayó. O sea, lo de es gravísimo. O sea, hoy vieron el peor penal marcado de la historia teniendo VAR. Cuando existió lo de Arjen Robben, no había VAR. O sea, lo de hoy no hay pretexto. Lo de hoy fue una cuchillada. Ay, ¿Ya vieron? Amo. Lo de hoy fue una cuchillada al fútbol mexicano. Y ya me voy a callar porque hay que seguir con el programa. Dale sin miedo, dale sin miedo, despotrica con todo. Mira, no, vamos yo, la a verdad, seguir. Vamos porque, a empezar oye, por el análisis del primer tiempo. Ahí antes, va. Nada más, hay una cosa que digo y nada más, sí. Por último. No estoy excusando al Monterrey, ni estoy diciendo que el Monterrey merecía ganar, ni estoy diciendo que Monterrey es un buen juego. Ni estoy, no vayan a confundir gimnasia con magnesia. Exacto. Lo que estoy diciendo es que ni siquiera con Monterrey jugando mal, Atlas hubiera podido ganarle al Monterrey. Eso es lo que sí les quiero decir. O sea, este Atlas no le ganaba a Monterrey jugando mal. Prosigamos. Análisis del primer tiempo. Monterrey no hizo nada. Nada de nada. Qué tristeza. Nada. Qué tristeza me da a mí como aficionado del Monterrey. Que me levanto con la esperanza de que ver remontar a la pandilla el marcador. Bueno, no remontar, pero de ponerse adelante. Que pasen tres tiempos de 45 minutos y el Monterrey esté abajo en la serie. Yo siempre he visto la liguilla de esta manera.
de cuatro tiempos, como si fuera el fútbol americano. ¿Cuántos cuartos ganaste, por así llamarlo? Monterrey no ganó ninguno. De los cuatro no ganó ninguno. Por eso no merecía avanzar a la semifinal. Contra el Atlas. Contra el Atlas. O sea, si no tienes la capacidad de meterle un gol al Atlas en tu casa, estás frito. Que si sea el mejor Atlas, oye, ¿no es el mejor Atlas? O sí, vamos a entrar en una dinámica ahí, en un debate, lo cual, pues, va a ser interminable. Sin embargo... Es el Atlas de Iraragorri, y eso lo hace el mejor, porque estar con Iraragorri lo va a hacer campeón. ¿Y sabes contra quién va a jugar la final? Contra Santos. Contra Santos, ya lo dije antes en el intro, y qué lástima y qué pena para toda la gente de la Comarca Lagunera. Bueno, pero para ellos, ¿verdad? Uno para mí como aficionado de Monterrey, me da igual. ¿Y si no es Santos contra Tigres? ¿Cómo? Si no es Santos, la juega contra Tigres. Ajá. ¿Te imaginas que iba a salir el finalista de esa llave? Me daría mucha pena que el Atlas quedara campeón. Y no porque le haya ganado a Monterrey, sino porque el 2021 se va... Tal parece que lo quieren hacer como que el año de los campeones que tienen mucho tiempo sin levantar una copa. Qué vergüenza sería para el fútbol mexicano que eso sucediera, yo. Vamos a meternos con el primer tiempo. O sea, si no... hay una cosa que también voy a decir. Somos aficionados rayados, entonces vamos a sacar lo que tengamos que decir y no nos vamos a detener. No somos analistas. Hay veces que nos dicen, oigan, es que el análisis y no sé qué. Ay, bueno, si quieren ver el análisis, pues pongan multimedios o pongan. Aquí hablamos las cosas como son. ¿Estamos de acuerdo? Pande, regresa ya. Dale sin miedo porque estoy haciendo aquí un bannercito nada más. O te pongo los comentarios de la gente mientras yo termino. Pues comentarios de la gente, pues vamos, deja los comentarios de la gente. Porque es que el análisis del primer tiempo, mira, voy a dar el análisis del primer tiempo. Sí. Así, bien Dale. Sencillo. Pues empieza el partido, Monterrey empieza timorato, el Atlas empieza como que a ver qué onda. Atlas toma la posesión del balón, lo cual es cierto, y Atlas empieza a dominar. Llega un penal pedorro, porque independientemente de que el Atlas te domine, Atlas no tenía para meterte gol, aunque te estuviera dominando. Atlas no tenía forma de meterle gol al Monterrey, y fue algo que hablamos en la transmisión pasada. Yo les dije, se van a acordar, o sea, quienes hayan visto la transmisión pasada se van a acordar, yo les dije, Atlas no tiene cómo meterle gol a Monterrey. ¿Saben con qué yo no contaba? Con que un jugador del Atlas pateara el pasto y marcaran un penal. Yo esperaba que la situación fuera, no sé, algún error en el centro del campo y que le dejaran la bola a Furch, porque si hay que decirlo, Furch en la ida ganó muchos balones. Entonces, Furch ganando los balones y logrando atravesar la central, podía conseguir un gol y no iba a ser más de uno, porque eso Furch no lo iba a poder hacer muchas veces. Tampoco tenemos una central tan mala. No lo pudo hacer. Yo les dije, Atlas no tiene cómo meterle gol a Monterrey. Solo una manera de meterle gol. El penal más ridículo de la historia de la Liga MX. O del fútbol mexicano, porque a nivel de selecciones tampoco he visto un penal tan ridículo. O bueno, oigan, ¿saben qué? A nivel de CONCACAF, nunca he visto a nivel de CONCACAF un penal tan ridículo. O oigan, ¿saben qué? A nivel CONCACAF CONMEBOL, nunca he visto un penal tan ridículo, tampoco en CONMEBOL. ¡Guavos, UEFA! O sea, miren, no voy a decir que es el penal más rico de la historia, porque no tengo la posibilidad de ver registros y el análisis de todos los penales que había en todas las confederaciones. Pero sí les puedo decir que este es el penal más ridículo que he visto en mi vida. No sé si estén ustedes de acuerdo. Pónganlo en comentarios, por favor. ¿Realmente han visto un penal más ridículo que este? O sea, y hablando de manera analítica, o sea, independientemente si le van a Rayados o no le van a Rayados, es más, si le van al Atlas, o sea, vamos a ser sinceros.
¿Han visto alguna vez un penal más ridículo en el mundo que este? Yo la verdad no. Yo no. Entonces vimos un primer tiempo donde Monterrey no trajo nada. Estamos de acuerdo. O sea, Monterrey no trajo nada. Y esa parte duele mucho porque Monterrey trayendo algo elimina a Atlas. Hoy te elimino un Atlas que tampoco traía nada. Y el primer tiempo fue un juego donde el gol que consigue el Atlas, a pesar de tenerla, o sea, Atlas dominaba con el balón. Eso estoy de acuerdo. Y cualquier aficionado del Atlas me puede venir a decir, oye, es que en el primer tiempo Atlas trajo el balón más tiempo. O sea, sí. Pero tiros que preocuparan a Andrada, nada más el penal. Que hay que decirlo, si Andrada no se tira, lo adivina y lo ataja. Pero eso es, no es tan fácil, no es sencillo de hacer. Entonces no lo voy a debatir. Mi único punto es ese. ¿Qué les voy a debatir? Que cómo jugaron tal jugador, tal otro, etcétera. Es que este otro, o sea, la verdad es que todos los jugadores de Monterrey jugaron abajo de su nivel y nunca le llegaron balones a Funes Mori y Jansen. O sea, la idea del Vasco de meter a Funes Mori y Jansen no es mala. Lo malo es que no le llegaron balones nunca. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Pues bueno, la tenencia de la pelota. No hubo tenencia de la pelota. ¿Qué necesitabas para tener esa tenencia de pelota? O sea, tenías a los jugadores ahí. Entonces, digo, hay que ver también que hay culpa de los jugadores. O sea, y aún teniendo culpa a los jugadores, Atlas no jugó mejor que tú. O sea, Atlas en ningún momento en este desarrollo, en esta eliminatoria, en ningún momento Atlas juega mejor que Monterrey. Me vengan a decir lo que me vengan a decir. Pero Monterrey califica como noveno, haciendo un torneo horrendo, porque si se los dije la vez pasada, o sea, no me van a decir que esto lo estoy diciendo ahorita. En el programa pasado yo también les dije, el torneo de Monterrey, este torneo fue horrendo, y este es el premio tener un torneo horrendo, que de repente, pues porque a la América se le ocurrió que quítame el gol de visitante, pues bueno, porque con el gol de visitante hubiéramos pasado. Y pasábamos, y bien merecido, porque Rayados en el segundo tiempo se vio muy bien. O sea, bueno, no muy bien, pero se vio que quisieron jugar. Y Ponchito González es un gol sacado de la nada, pero bueno, ese es el segundo tiempo. Y ya sé que van a decir, ay, qué análisis tan pitero, lo que sea, pero pues vamos a ser sinceros, o sea, que hay que analizar. Monterrey no jugó a nada, Atlas tuvo la tenencia de la pelota, Atlas aún teniendo la tenencia de la pelota no te iba a meter gol ni con el arco iris, y te mete el gol con un penal inventado. Y luego Monterrey, como no iba a tener la oportunidad de hacer muchos goles, pues no te hace ningún gol en el primer tiempo, porque no te hace tiros. Y sabíamos que eso no iba a pasar. Lo dijimos en el programa pasado. Monterrey estaba para hacer un gol. Uno. Monterrey no traía para hacer dos goles al Atlas, porque también Atlas, hay que decirlo, o sea, lo que sea de cada quien en su modo de juego, solo recibió 10 goles, ha recibido 11 goles en todo el torneo, incluyendo Liguilla. O sea, Atlas es bueno en no recibir goles. En hacerlos era otro cantar. Pero sabíamos que a Atlas no le íbamos a hacer goles porque Atlas no es Cruz Azul. Pero bueno, ese es mi análisis, Pandi. Digo, van a decir que pedo con el análisis, pero pues es que eso es. O sea, ¿qué le vamos a buscar? ¿O vamos a agregarle patitos y manzanitas? O... Ese es el análisis del primer tiempo. Quien esté en contra de lo que dije... Comentarios. Le damos comentarios antes de pasar el tiempo. Ok, déjame quito nomás el banner este. Pero sí, sí está. No, estos Rayados. Es que, también hay que decir una cosa, o sea, Rayados jugó muy mal, o sea, no los estoy escudando. Mi único punto es que Rayados aún jugando mal, me decía pasar sobre Atlas. Uh-huh. Ese segundo tiempo, con lo poco que jugó mejor que Atlas. Tienes un equipo, te quejas de con su guardia y te quejas del arbitraje. O sea, Ritual del Caos me suena a americanista.
Un saludo. Primero que nada, un saludo y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, o sea, agradecemos mucho que entres a ver la transmisión y estamos para recibir todas las opiniones. Tenemos un equipote y te quejas del arbitraje. Mira, es que independientemente que yo le vaya a Martinica o le vaya a Brasil, un arbitraje malo, me voy a quejar. O sea, creo que quejarme del arbitraje es una cuestión sana porque el arbitraje debería funcionar. De la misma manera que yo me quejaría del arbitraje ante cualquier equipo de cualquier liga, si les hacen un daño, claro que me voy a quejar. Con solo jugar ni te acuerdas del arbitraje, no es cierto. O me van a decir eso los ingleses en el 66. O me va a decir eso, ¿qué otro equipo te gusta? México, la selección mexicana contra Arjen Robben. O me va a decir eso el equipo que quedó fuera contra Francia, el repechaje, Irlanda. ¿Tú crees que Irlanda va a decir eso cuando lo que pasa con el Thierry Henry? Que Irlanda me decía pasar. Y marcan esa mano. O sea, ni Inglaterra, ni Irlanda, ni México van a decir eso que tú estás diciendo. Todos se van a acordar del arbitraje. Y tú también en algún momento te acuerdas del arbitraje y le vayas al equipo que le vayas. Te acuerdas del arbitraje de algún partido. Aquí no hablamos de quién es más o quién es menos. Hablamos de ser justos. Nada más. Así es. Vamos a leer más comentarios. Los jugadores de Brasil son ahorita los mejores de Conmebol. Dejen de traer colombianos, dice Luis Menotti, pero ¿por qué no sale aquí el comentario? En este momento los brasileños están pagando muy bien en su liga. Ah, no. Los brasileños están pagando muy bien. ¿Cómo? No me preguntes. Pero Brasil está obteniendo muy buenas nóminas y está siendo muy atractivo para sus jugadores el jugar en su liga. Los argentinos no lo pueden hacer porque, quieraslo o no, a diferencia de Brasil, como tú sabes, tienen una moneda bastante devaluada. En el 2019 el dólar argentino valía 37 pesos y en este año el dólar argentino está a más de 100 pesos. Entonces, si nos vamos a esa situación, Argentina está pasando por una crisis muy grave donde... ¿Y por qué te digo Argentina? Porque tú me dices lo mejor de Conmebol. ¿O por qué traer colombianos? Porque también Colombia es un país donde también está viendo una situación con la moneda, donde el dólar colombiano en el 2015 valía alrededor de 2.400 pesos colombianos y el dólar en Colombia ahorita vale casi 4.000 pesos colombianos. ¿Cuánto es ese equivalente? O sea, pues es el de un dólar, 20 pesos. ¿A qué es lo que voy? Que Brasil ahorita está pagando bien porque no ha tenido esas devaluaciones de moneda. Brasil ahorita se puede dar un lujo de tener a David Luiz. Se puede dar un lujo de tener a Felipe Melo, jugadores que jugaron en Europa y que deciden, en lugar de irse a la MLS o irse a China, deciden regresar a su país. Exacto. Es muy difícil ahorita competir con el mercado brasileño, porque el mercado brasileño en su liga está pagando bien. También como México. Okay. Y aquí se nos tiene a Gabigol. Sí, cómo no. Es el jugador que todos pedimos. Todo el mundo está pidiendo a Gabigol ahorita. Impexpand y hasta la próxima fuga para Qatar, dice Almara Muñoz. ¿Quién sueña ahorita con el Mundial de Clubes? Jugando a este nivel. Bueno, pues no sueño con el juego, yo sueño con ir. Nada más. Pues por eso, pero ¿qué podemos esperar del Monterrey allá? Pues voy a conocer Emiratos y ver la playita allá y pues chido, ¿no? Nada, mala experiencia. Jugando no sé, es que mantener al Vasco sería una tontería, pero bueno, eso es otro tema. A pesar del penal, que nunca es penal, Rayados jugó sin idea como todo el torneo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, eso. Aplausos. Eso, ese es el punto. Uh-huh. Ese es el punto. Mira, lo veo como Spider-Man, sigue entrando la araña. Psst. Andas con todo, Johan, andas con todo. ¿Quién te gustaría que se fuera y llegara? Ok. Que se fuera Vincent Janssen.
Vincent Janssen. ¿Qué más? ¿Nada más? Estoy pensando, es que ¿El no Neviter? Ocupamos Maxi, Campbell, ¿qué hizo Campbell en temporada? Ay, ¿cuándo jugó Campbell? O sea, no me van a decir. ¿Cuándo jugó Campbell? O sea, Aguirre no le dio la oportunidad de jugar a Campbell ni a Dubán. Aguirre se mandó un torneo completo tirando a la basura las contrataciones nuevas. Para mí, ok, si a mí me dices quién se debe de ir, Javier Aguirre. Jansen. Maxi Mesa no. Maxi Mesa no. Espero tener la suerte del gato el lunes. No entiendo. Déjame termino con el otro comentario. Se debe ir el Vasco. Vasco Aguirre se debe de ir. Se debe de ir Jansen. Jansen tengo tres torneos corriéndolo. En calor. Hecho al vapor ahorita. Jansen. Se debe de ir. Mira, Matías Kraneviter. Me parece que es un jugador, digo, el torneo pasado para mí lo hizo muy bien. ¿Qué le pasó en este? No sé. Pero es un jugador que no necesariamente lo tengo que soltar tan fácil, a menos que me llegue una buena oferta. Si me llega una buena oferta, lo suelto. ¿Sabes yo cómo lo negociaría a Matías Kraneviter? Yo le pediría a Necaxa, a Jonathan González y a alguien más. Y les doy a Kraneviter. Así de que hoy, ¿sabes qué? Te doy a Crane, es de ese equipo, ¿no? Del Atlético de Madrid. Uy. Y aquí está, dame a Jonathan y dame a otro jugador que tengas ahí, alguien que no tengo yo investigado, no sé quiénes tiene Necaxa en su plantilla, sinceramente. Pero buscamos una joyita que tenga y le suelto a Matías Kraneviter. ¿Por qué? Porque Jonathan González tiene con queso. Pero yo sé que Jonathan González está peleado con la directiva. Entonces no va a venir. O sea, el punto es que tú no puedes soltar a Kraneviter si no vas a tener. ¿Es de Monterrey todavía? ¿Es de Monterrey? Pues tráetelo. Sí, bueno, pero si no soltaran, volvemos a lo mismo. Este Jonathan González está peleado con la directiva. No va a volver. Kraneviter para mí sería una muy buena moneda de cambio, siempre y cuando puedas traer a alguien que pueda ser mejor que él. No cualquiera va a ser mejor que él. Para mí Kraneviter es un jugador que dio un mal torneo, más no me parece un mal jugador. Jansen se debe de ir desde hace dos torneos. Sí, totalmente. Más. Y Pandy, me consta, o sea, yo estoy diciendo lo de Jansen desde antes que tú me lo probaras. Desde antes que tú dijeras, va, no, yo dije desde antes, oye, ¿por qué 15 millones de dólares van a estar en la banca? Es ridículo. Mándenme, ¿por qué vendiste a Keylova? O sea, Keylova te ha metido, o sea, costándote menos dinero, costándote menos sueldo, a Keylova había metido más goles en menos juegos que lo que había hecho Jansen. Me pareció a mí muy ridículo que se fuera Keylova. Porque, sobre todo porque era más joven. Exacto. O sea, para partidos como hoy en banca, no te hacía ningún daño a Keylova. O de titular. O de titular. Hoy, otra vez, la Funsen. ¿A Keylova era titular en Querétaro? Es que también el planteamiento, Johan, la Funsen nunca ha funcionado y ahí los meten. Ahí los meten. ¿Para qué rayos meten a Funes Mori y a Jansen juntos si nunca avanzan, si nunca proceden, si nunca hay centros, si nunca hay goles, si nunca hay asociación? No hay nada entre ellos. Ahora dices, bueno, no hay nada entre ellos, y dices, pero bueno, a lo mejor por ahí Maxi se enchufa con ellos, por ahí Ponchito le surte balones, por ahí Charlie agarra el balón y empieza a repartir el queso, o por ahí Dubán Vergara es el engrane que faltaba entre ellos, y no, por ningún lado ves esa comunión, ese estilo de juego entre Jansen y Funes Mori. En un partido importante te atreves a realizar ese movimiento echando la cara en el asador cuando a lo mejor Jansen hubiese hecho mejor las cosas de revulsivo. Estoy de acuerdo que a lo mejor no hubiera sacado a Funes Mori, porque Funes Mori tendría que estar los 90 minutos, pero sí mételo como revulsivo. Y ahí se me perdió. Y metes a Dubán Vergara,
faltando 10 minutos, cuando yo quería verlo. Yo quería verlo a ver si era capaz de desequilibrar la defensiva del Atlas. Y no vimos nada, nada. Mal planteado el partido, mala la táctica. Y pues aquí estamos. A ver, ¿por qué, Pandi, por qué te dije que cuando me dijeron que cuáles eran las altas y bajas, porque yo te dije que el Vasco Aguirre tenía que ser? Mira, hoy lo vamos a ver de una manera muy simple. ¿Cuál fue el primer cambio que hizo el Vasco Aguirre hoy? Sacó a Ponchito por el descondón que le dieron, el que había metido el gol. Pero bueno, es que ese sí no, era natural. A Ponchito lo mete por Dubán, fue el segundo cambio. El primer cambio fue meter a Gallardo. Sacó a Sebastián Vegas. Sí, es cierto. ¿Por qué saca a Sebastián Vegas? Pues para no sacar a Jansen. Jansen, sí, en teoría debió de haber entrado por Sebastián Vegas, pero debe haber estado jugando Gallardo todo el partido. Es que es una cosa que yo no entiendo, Johan. Se perdió prácticamente toda la temporada Vincent Janssen y lo premias poniéndolo de titular en el partido más importante del torneo. No lo entiendo. O sea, si no está en ritmo, no está en forma, no está acoplado con sus compañeros, ¿para qué lo metes de titular? Para empezar. Luego, no te lo muestro. Y lo peor de todo es que dices, bueno, te la juegas con él, tienes la confianza, estás en el día a día con el jugador, pero no muestra nada en la cancha. Además de la desaprobación de talento, el desaprovechamiento de talentos, es, o sea, bueno, vamos a dos jugadores muy marcados, Joel Campbell y Duván Vergara. Joel Campbell, siento, por ahí escuché que está a préstamo, no sé si a 6 meses o un año, pero creo que esa situación también influye para que no rinda el jugador. Bueno, si es así, ¿para qué lo traes? Exacto. Y otra cuestión más, o sea, independientemente de que lo traigas o no, Joel Campbell es un jugador que te ha demostrado cosas muy importantes en el fútbol mexicano. Si no lo metes, no te va a dar. Y Duván Vergara es posiblemente ahorita en este momento el jugador más desequilibrante que tiene en Monterrey. Te la juegas de cambio, va, pero dale 30 minutos, o sea, ya, a Duván Vergara lo hemos visto hacer goles increíbles. Y lo vimos en el torneo. No hacer goles de esos que tú decías, güey, me acaba de dar 3 puntos a este vato. O sea, lo vimos más de una vez. Yo creo que Duván Vergara en la liga, en este torneo, dio más puntos que Vincent Janssen. O sea, es en serio. O sea, yo en este momento, a estas alturas de la vida, yo no voy a entender y comprender al que quiera mantener en el equipo a Janssen. O sea, no. No lo voy a entender. El pundonor y que no sé qué, o sea, fue titular. Y ya no hablamos nada más de hoy. Hablamos de muchos juegos. O sea, no puede vivir Janssen de un torneo que jugó bien. Y sí, jugó muy bien ese torneo. Que después agarrara novia y viera que aquí está bien padre la cosa y que te pagan jugando cuando quieres. Gracias, Dorlan Pavón, por darles ese ejemplo. Su madre, Dorlan Pavón. Porque es lo que hizo Dorlan. Tranquilo con mi Dorlan de Oro. 88 goles, 80 asistencias y en campeonatos para el Monterrey. Cuidado. Bueno, para ti, sí. Pero es que ¿sabes cuál es la situación con Dorlan? Que Dorlan, si le hubiera echado los tamaños que requería, superaba a Humberto Suazo. Le puse la frase de Ruperto Martínez en tu muro. No puedes culpar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Mira, es que es bien sencillo. Cuando tú estás trabajando en una empresa. Si Dorlan se equivocó en aquel tiempo con esa declaración, es el Dorlan del pasado. Pero es que Dorlan no fue la declaración. Dorlan te la demostró. No, nomás Dorlan. Pero se la agarraron con él nada más. No, porque Dorlan es el líder, era el líder del equipo. Por encima del Chupete. Para cuando pasó eso ya se había ido Chupete. No, ahí estaba. Ah, no, sí, pero Dorlan era el que iba a quedar. Dorlan era el sucesor de Suazo. Y todos lo vimos por el sucesor de Suazo. ¿Y sabes cuál es la situación? Que Dorlan era el sucesor de Suazo. Sí lo era.
Pero, es más, yo te lo pongo así. La gente... La diferencia entre Suazo y Dorlan es que Suazo se comprometió. Suazo es un jugador que vino aquí a tirar la maca, a tirar la bola y a valer grillo. Y cuando vio que se iba a quedar porque se iba a quedar, se comprometió. Iba a regresar al Independiente. Exacto. Suazo se compromete. Pero Dorlan y se vuelve llega. El mejor jugador de la historia del equipo. Dorlan llega se Dorlan. Va a su aventura, vuelve, y cuando vuelve, vuelve con la hueva, porque ya había ido a su aventura. Y dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser delantero, mándame al extremo. Y ¿sabes qué? Ya no quiero esto, yo ya no soy goleador, y ya no, no soy yo creo, esto. No, Oye, no, pues no, tú sígueme pagando, no. Porque mi carrera se acaba en 7 años, págame 5, no hay Creo que pedo. no. Y Creo ya que quiso Dorlan. tirar bola, ¿no? O sea, es que eso fue Dorlan. No, tampoco vamos a invitar cosas. O sea, se fue con una alta efectividad de goles porque metió 6 goles antes de irse y era letal. Regresa y continúa en ese plan. Ya por ahí en 2015, 2016, como que medio baja su nivel, pero también porque tenía Marlon de Jesús al lado. No brillaba. Y aún así, él tuvo un buen, bueno, para mí tuvo un buen rendimiento con la pandilla. Pudo haber sido mejor, claro, porque sí le faltó mejor cosas, pero lo mismo decimos de Funes Mori, lo mismo decimos del mismo Chupete, incluso. Nos salimos del tema también. Sí, también ya nos salimos del tema, nos pusimos algo retros, pero bueno, el Monterrey, o sea, no jugó a nada, o sea, la táctica, es lo que yo digo. ¿Cómo Es que preparaste el hoy el partido? Vasco no supo definir. Y O sea, es muy ahorita fácil. Ya lo digo, Coca. Y ¿Y ojo. sabes qué, Pandi? Y te la voy a decir ahorita, así, así, así de ¡ah! ¿Cuál es el técnico de la baraja de técnicos que hay entre la liga y el mundo? Que yo te he dicho, quiero verlo en Rayados. Hay uno, yo te lo he dicho. Diego Coca. ¿Lo he dicho o no lo he dicho aquí? Sí, sí está bien. Digo, yo respeto tu punto de vista, pero Diego ¿Quién Coca. ganó? O sea, tácticamente, o sea, ¿quién ganó hoy? Sí, pero Diego Coca es un estilo similar al del Vasco. O sea, que no va con el ADN que quiere el aficionado del Monterrey. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, pero hay una cuestión. O sea, es, ¿sé hacer los cambios y sé mover las cosas? ¿O me la juego al Vasco? Pero eso es algo que se tiene que criticar. No es posible que Diego Coca, con una carrera tan corta, le haya ganado tácticamente el partido a Javier Aguirre, el super Javier Aguirre que pasó 20 años en Europa. No No es es posible. posible que un vato con un sombrero sentado en una pinche sillita gamer, haciendo una transmisioncita en un canal donde la vemos, no sé, 50 personas, 40, 30, quienes gustes que estemos. No puede ser que ese cabrón te diga que Diego Coca sería una mejor contratación que el Vasco Aguirre y que te resulte que Diego Coca te elimina el Vasco Aguirre. Y que te lo haya dicho un mes, y que te lo haya dicho un año antes. O sea, porque son cosas que de nuevo te digo, no las estoy diciendo ahorita porque se me ocurrieron. Todo lo que he dicho en esta transmisión es del partido pasado, y esto que acabo de decir de Diego Coca, yo lo dije hace un año. Para mí Diego Coca sí era un entrenador de acuerdo al ADN del Monterrey en base al equipo que teníamos plantado, porque solo teníamos a Funes Mori y a Jansen de delanteros. Es más, ni siquiera Jansen, cuando yo lo dije, teníamos al Bertengo. Y que bueno, ahorita tener a Jansen y tener al Bertengo es lo mismo. Entonces también, cuando tú tienes un equipo que parte de atrás para adelante, le dé un Vasco Aguirre o le dé un Diego Coca, tampoco suena tan descabellada siempre y cuando la hagas bien. Pero si tienes a tus cambios en la banca y tienes a tu Dubán Vergara y lo metes al minuto 80, pues chiflas a la loma. Sí, totalmente. O sea, hoy, y bueno, y también vamos a ser sinceros, o sea, Diego Coca hoy no le ganó al Vasco, hoy ganaron con un penal. O sea, también. Pero ya quedó la historia en la tachita. ¿Quién ganó hoy entre Diego Coca y Vasco? Diego Coca. Y así quieres enfrentar al Chelsea, que ahorita es primer lugar en la liga inglesa. No, no.
¿Y qué se enfrentó a un Palmeiras? Que este Palmeiras no es el Palmeiras al que le tocó Tigres, ¿eh? No es el Ese peor Palmeiras Palmeiras. ya agarró ritmo de juego. No es el peor Palmeiras de la historia, ¿no? Ya no. Ya no, ya no. Pues Este espérate es un también. Palmeiras que si enfrentas a este Palmeiras contra Rayados, te va a comer. El Palmeiras de hoy sí te va a comer. Vimos los dos juegos hoy. Hoy Palmeiras se comió al Flamengo. Bueno, no. No, 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 no es cierto, no es cierto. No, no olviden lo que dije. Eso último que dije, sí se me fue por pasión. No se lo Hoy comió. Palmeiras le gana al Flamengo por el error de Flamengo. Era un partido muy igualado. Sin Pero embargo, Palmeiras lo que es saber tuvo llegar. el... Lo que es saber llegar. O sea, aprovechar las oportunidades, los errores. Y de eso se trata el fútbol. Y Monterrey comete mucho. Bastante. Hoy por hoy, este Palmeiras sí le gana a Rayados, que iban a estar en el Mundial de Clubes. O sea, si nos toca Conmebol en semifinales, Palmeiras es muy probable que nos elimine, jugando como estamos jugando ahorita. Y donde nos eliminen, no se van a acabar las burlas de los Tigres, porque Tigres sí le pudo ganar a Palmeiras y Rayados no va a poder. Y eso es lo que yo no quiero ver. Aquí la cuestión es que es muy difícil ahorita, en este momento, correr al Vasco porque tienes que pensar en el Mundial de Clubes. Sin embargo, Vasco no va a dar para más. Sea, Wow. no va a dar para más. Vasco no da para más. No tiene nivel para dar para más. No lo tiene. O sea, no, no lo tiene. Pero bueno, creo que vamos a ir al análisis del segundo tiempo porque no hemos hablado de él. Tenemos un chorro de comentarios, tenemos como 40 pendientes, compadre. Hoy sí, la noche va a ser larga. Charlie Javier dice, soy guerrero y sí le robaron a Monterrey descaradamente. Y hoy acaban de confirmar que el VAR no podrá hacer nada. No es Okay. que no pueda hacer nada el VAR, es que no quisieron que hiciera nada. Dice Johan, es que no viste el penal, al chavo le pegó el pie a una hormiga y se marcó. Dice, ni un perro pasa, le dieron a Funes Mori y a Jansen, dice Kike Hems, saludos para él. Cierto, cierto. No tienen cara para reclamar cuando el Monterrey ha sido beneficiado en varias ocasiones. A ver. Nosotros sí tenemos cara para reclamar, porque cuando el Monterrey ha sido beneficiado, yo lo he dicho. Yo lo dije. El penal de la Conca era de Montes. Yo lo dije y lo tuiteé. Nos perdonaron un penal. O sea, así como hemos dicho cuando Monterrey ha sido favorecido, también decimos cuando está perjudicado. A nosotros normalmente no nos gusta hablar del arbitraje, pero si hoy no hablamos del arbitraje, no tenemos análisis. Entonces ya tenemos que tocar esos temas, lamentablemente. Y de hecho, en esta página de FF Sports, hemos tenido como invitados a exárbitros profesionales en el programa de Héctor Duy, llamado De Goles y Más, para que vean los análisis. Y no estamos tan errados, ¿eh? Ayer estaba, no, no lo hice el de ayer, estuvo buenísimo. Voy a hacer unos recortes de algunas menciones que hizo por ahí Abraham Olira. Voy a tener chamba. Es que, raza, si no saben, o sea, Buenísimo. además de fútbol fino, en F Sports hay dos programas más. Palo y para adentro, que te analiza la jornada, que te analiza cómo se desarrolló todo en la semana. Nosotros somos más viciales, somos más del momento. Y Puro tenemos Héctor pantalón. Duy, que Héctor Duy cada programa se saca un invitado. Y ha Sí. estado de que Verdirame, ha estado el payaso Globito, ha estado... O sea, hemos tenido invitados al por mayor en el Músicos. programa de Duy. Músicos y también causas muy buenas ahí para la gente que necesita, pues para los niños que están en una casa hogar, que Sí, luchan o con sea, aquí en recursos FS también. Sports hay tres programas. Tres. Y ya cuando ves los tres, híjole, no, 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 ya, ya no le pides, o sea, ya, ya ni le pones a la tele, güey. O sea, ya Sí, dices, o sea, si ¿qué quieres. tengo? Tengo a Abraham Olir aquí y tengo a. ¿Quién tuvo hace poco? Tuvo a Melvin Brown. A En Paulín la tele, ¿cuándo has Delgadillo, visto a esos vatos? O sea, no, no ándale. los ves. Están aquí en este canal. Sobre todo, Johan, a los exárbitros. ¿Cuándo has visto un exárbitro en televisión? O sea, sigue hablando sin tapujos, sin censura. Sí, es que siempre los ponen a los exárbitros de que, a ver, y a ver, Eduardo Vicio, dime cómo estuvo esta jugada. Ah, y ya los cortan.
pero Sí, que no. te hablen y te digan. ¿Y sabes Tarde y qué? tendido. Ahí vengo, voy por otra chevecita. Ahí Dale, vengo. dale. Okay. Porque estoy. ¿Qué más está por aquí? Dice Ritual del Caos. Mira, compadrito, te fuiste. Dice Yoja, te admiro como analista, eres el mejor, soy americanista de corazón, pero ni modo, este es fútbol, eres el mejor. Dule. Compadrito, Lalito Rincón, dice, definitivamente el funcionamiento del equipo dejó mucho que desear. Jansen cayéndose, fingiendo faltas. Hasta se veía el partido de salida del área, una entrada. ¿Cómo dijo? Se había perdido, salía del área, entraba mal, colocado para jugar con dos puntas. Charlie mal. Dice, no hay juego en conjunto. No driblan, no hacen paneles, no hacen paredes, perdón. No hay factor sorpresa, es mejor quedar aquí, no tenemos pasta de campeón. Gracias por comentar a Lalito Rincón. Dice Jaime Blanco, pero los dos primeros tiempos de ida y de vuelta. Es correcto. Conor McGregor dice, ¿y ustedes le regalaron la Concachafa? Fox Sports y el VAR, y ahí no dicen nada. A nosotros nadie nos regaló nada. El árbitro no lo marcó y se mencionó aquí. Si tú creas que nosotros tapamos el sol con un dedo, estás totalmente equivocado. Nosotros lo dijimos. Vete aquí a la página de Fútbol Fino, busca el video que dice Campeones. Es una negra con letras doradas. Chécalo, ahí dijimos. En pleno festejo lo dijimos. Era penal de Montes. Así que no vengas aquí a tronar el chicharrón, compadrito. Si estás acostumbrado a eso, mira, de aquí no vas a sacar nada provechoso. ¿Me avisas, Johan? No hay pex, dice el lunes, sale Bricio a decir que no era penal y va a pedir disculpas. Y sí, como siempre. Dice, desde Davino como líder de la defensa, no ha llegado un líder. Entiendan, solo tenemos defensa que acompañan, pero no hay líder. Montes es un complemento, no es un líder. Moreno es un complemento, no es un líder. Vegas es un complemento, no es un líder de defensa. Craneviter, solo el apellido Gallardo. Ese nunca llega. Charlie se quedó en su temporada de debut. Mesa cuidándose para. Porque según es para Europa y nada. Y nada, Jansen. Super medio pelo Ponchito. Ese nunca despegó, ya debe. Tigres contra Pumas, la final, dice por aquí. Luis Benavente, mira, Johan, el comentario que te pusieron, compadrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Yo lo veo. Es más, te pongo ahí. Me deja sin palabras. Es agradecer. Digo, hay ocasiones que lees esto y dices, bueno, lo puedes tomar como algo padre o lo puedes tomar como que a lo mejor es un sarcasmo. Entonces, digo, si lo tomo como sarcasmo, pues me la curo chido. Pero si te agrada lo que hacemos, digo, porque no lo hago solo. Digo, aquí está Pandy, está Dewey, está Mancillas, está Dani Me la puedo. Gallegos y ya tenemos un equipo Me donde la los cuales puedo. nos rendimos y bueno, agradezco mucho, nada más lo que puedo decir. Y hay una cosa, y digo, y he contado esa historia y la he contado a mucha gente. Yo de niño le iba a la América. La confesión de final de temporada. Les voy a contar la historia muy rapidito, así como que un paréntesis, un descansito de 2 minutos. Cuando yo era niño, mi abuela era superamericanista de corazón. Mi familia es colombiana. Como ustedes saben, en Colombia existe el equipo del América de Cali. Entonces, mi abuela, cuando llega a México, adopta al América de México por la similitud del nombre. Mira, así de simple, ¿no? Esos fueron los finales de los 80s. Mi primer ídolo en el fútbol mexicano fue Sague, porque a mí me tocó verlo jugar y me gustaba mucho.
¿Qué sucede? Que ya después yo mismo, por criterio propio, porque hay que decirlo, de niño es muy sencillo que a ti te agarren estando bebé y te pongan la playera de un equipo, ¿verdad? O sea, creo que a más de uno le ha pasado, ¿no? Que tu papá te dice, pues tú le vas a este equipo hasta la tumba y no sé qué. A mí me tocó eso, o sea, yo tengo mis fotos con mamelucos de la América y cosas así. Entonces, yo de niño le iba a la América. Ya cuando yo empiezo a crecer y empiezo a tener mis 10, 11 años y que empiezo a ver el fútbol de una manera un poquito más allá que el seno familiar, ya empiezo a discernir, empiezo como que a agarrar el color a donde debería de ir. Al, oye, ¿por qué no le voy a un equipo de mi ciudad? ¿Y por qué no estoy con otro? ¿Y por qué estoy viendo los partidos de este equipo? ¿Y por qué me está llegando a mi sangre? Eso fue lo que me pasó. Pero sí te cuento, Ritual del Caos, yo le tengo un respeto muy grande a la América. Considero que la América es el equipo más grande del fútbol mexicano, le pese a quien le pese. Y es muy difícil que alguien le vaya a quitar ese título. O sea, al menos no voy a estar vivo para ver que alguien lo haga. Entonces, tengo un gran respeto por el América. Considero que el América es un grande. Sí, también considero que ha habido muchas cosas respecto al América y muchos favoritismos también. Así como hoy por hoy no los tiene. Ya no existe el mismo poder. Pero el América es un equipo que sin duda el fútbol mexicano no sería el mismo sin él. Y le tengo un respeto muy grande por mi abuela en paz descanse, que era americanista a morir. Y pues yo en su momento fui americanista. Sin embargo, con el simple hecho de ver el fútbol, ya yo creciendo cada vez, y no nada más verlo como un niño, pues me decanté por el equipo de mis amores, que es el Monterrey. Así de sencillo, o sea, ¿quién de aquí no le? O sea, yo creo que hay más personas que les ha pasado eso, o sea, que ya cuando tú empiezas a pensar y tú empiezas a ver y tú empiezas a ver a los equipos, ya decides por el que realmente le quieres ir. Y no era algo sencillo para mí. O sea, porque decir de le voy al más grande del fútbol mexicano a que mi corazón, mi sangre y mis entrañas y mis células dijeran, le voy a ir al Monterrey, en el tiempo que yo le empecé a ir al Monterrey, que es los 90s, que no es para nada el tiempo de ahorita, pues bueno, me tocó sufrir muchas cosas. Y yo decidí salirme del más grande a irme al equipo de mis amores, que es el Monterrey. Ya conté mi historia. Muy bien, muy bien. ¿Qué más anda por acá? Dice este Ángel Joan que ya renunció al Vasco, yo no le creo. Ay, ojalá. ¿Dónde está? Ya anda perdido, aquí está. Me voy a perder tantito, dame un segundito. Sí. Dice, hay gente sinérgica aquí, como siempre. Penal regalado no era penal, dice Ángel Joan. Fuera el Vasco, puro payaso de rodeo, dice Silver Alonso. Maxi Mesa, la MVP del partido. ¡Ah! ¡Qué buen chiste! Y el México contra Panamá en Copa Oro. Ridículo lo que le sigue, dice José Luis Ramírez. De acuerdo contigo, tocayo, este penal fue más ridículo, nunca era penal, dice Ángel Joan. Conor McGregor dice, ¿cómo no recuerda los penales en contra de Tigres? Le marcaron un penal cuando le pegan la cara a Guido Pizarro, eso sí es ridículo. Eso sí era penal. Pues no sé, más ridículo que pegarle el pasto y que te marquen penal, no sé. Exactamente. Ese penal, por fair play, debería decir esto, no puede ser, y aceptar la mediocridad del VAR. Ritual del Es caos. que hay VAR. Juan José, mira, primero que nada, felicidades a tu equipo. O sea, felicidades, o sea, tú estás feliz, está bien chido, disfrútalo. El Atlas es un equipo con el cual Monterrey pues, nunca ha tenido piques, ni nunca ha tenido nada, y no lo vamos a tener por este partido. Y tampoco vamos a criticar al Atlas, o sea, el Atlas aprovecha un penal. Pero decir que sí es el fútbol, no. No.
No. Así no es el fútbol. O sea, el fútbol no te marca el penal más ridículo que has visto en tu vida. Exactamente. En tu vida. En tu vida. O sea, es que, amigo, ¿cuándo has visto un penal como este? O sea, he visto penales donde hay cierta duda y te pasan las cámaras y es como que, ay, si es, no es, y dices, bueno, no pasa nada. He visto otros en épocas que el VAR no existía, donde se comen un engaño. Hoy no hubo engaño, hoy le pegó al pasto. O sea, lo de hoy fue la hecatombe de la ridiculez. Y el jugador del Atlas no tiene la culpa. Y aquí, pues, no estamos en Europa, donde se acostumbra que el fair play y que agarre el balón el jugador y la tire para afuera, o una de las cosas que se aplauden. No, aquí no pasan. Estamos en Latinoamérica, estamos en el tercer mundo. Aquí batallamos para comer. Entonces aquí tú no vas a desaprovechar esas, porque no estás en un lugar privilegiado donde te puedes permitir tirar el balón afuera y que todos aplaudan. Aquí casi casi lo que haces es supervivencia. Y entonces yo entiendo que el jugador tire y trate de meter el gol, porque el jugador donde no lo haga, pues va a dejar de comer. Pero lo de hoy, si no decimos que es el penal más ridículo que han visto en la historia de su vida, no sé dónde, no sé cuál otro han visto. A ver, quiero que alguien me diga en este momento un penal más ridículo que el de hoy. Y el que me lo diga, le invito una cheve en el bar Charro Negro o en el Morrison. La falta de goles es... Mira, no, a ver, realista corazón, realista pambolero, vamos a volver al tema, a ver, vamos a volver a la premisa. Monterrey hoy da un mal partido. Monterrey ya sabemos que tenía falta de gol, sabemos que Monterrey no iba a anotar más de un gol, lo dijimos en la transmisión de entre semana. Entre semana Pandy lo va a decir y se los voy a decir. Yo les dije, Monterrey solo tiene para hacer un gol, lo importante es que Atlas no te meta un gol. ¿Lo dije o no lo dije? Gente que haya visto la transmisión, los que estén aquí, que hayan visto la transmisión de entre semana, yo les dije, Monterrey solo puede hacer un gol porque es a lo que está jugando, no tiene para más. Eso es el peor punto que puedes mencionar en contra del Monterrey, que es la realidad. No es posible que el Monterrey esté acostumbrado solamente a meter un maldito gol. No es posible. Déjame terminar, o sea, porque que tienes toda la razón. Aquí el punto es, hicimos el análisis, y en base al análisis que hicimos, que no te lo hizo TV Olmeca, ni te lo hizo el Negro Maldonado, ni te lo hicieron los de Multimiados Televisión, ni te lo hizo nadie más. Aquí te lo dijimos, aquí te dijimos, Monterrey tiene para meter un gol. Lo único importante es que el Atlas no te meta un gol. Y con eso pasas. Haciéndote un gol, Atlas se puede abrir. Y si tú eres el primero en hacerlo, a lo mejor haces dos, a lo mejor haces tres, pero tienes que meter el gol primero, porque donde no metas el gol primero, te van a eliminar. ¿Cuál es la discusión del día? La parte en la que sabemos que Monterrey, este torneo fue un equipo mediocre, donde califica de una manera horrenda, porque calificamos de una manera horrenda, espantosa, horrible, fue pésima, fue, o sea, no tiene nombre, no tiene madre, no tiene pito, no tiene nada. O sea, calificamos feo. Es más, no merecíamos calificar. Pero pues ahora pasan 12, entonces, ¡ay, repechaje! Y pues eliminamos a Cruz Azul porque pues Cruz Azul está más güey. Entonces, sorry. El punto es, no estamos discutiendo lo mal que hizo Monterrey. Lo que estamos discutiendo es que aún haciendo las cosas mal Monterrey tenía para ganarle al Atlas, que era el segundo general. Y no obstante le podía ganar.
como el arbitraje y el gremio y el fútbol mexicano y toda esta gente sabía que Monterrey, haciendo la peor temporada en mucho tiempo, podía ganarle el segundo mejor Atlas e iban a humillar al fútbol mexicano con eso, pues había que eliminarlo como fuera. ¿Y cómo lo eliminas? Con el penal más pendejo que has visto en tu vida. La discusión no es sobre qué tan mal jugó el Monterrey. O sea, a mí no me vengan ahorita en este momento a decirme, es que Monterrey jugó mal, ¿no? O sea, esa parte la tenemos aquí en el corazón. Y es lo que criticamos. Y por eso decimos que el Vasco se debe de ir ya. Y por eso decimos que Maxi Mesa tiene que ver qué pudo con su contrato. Y por eso decimos que Jansen tiene 3 turnos jugando para la lona. Y por eso es que queremos hacer movimientos. Pero el punto es que ese Monterrey jugando para el perro no podía eliminar al Atlas, porque el gol que hizo Ponchito González no tiene nadie que discutirle, fue un golazo. Sí. Se mató por hacer ese gol al grado que salió de cambio. O sea, no me discutan cómo Monterrey consiguió el gol, porque Monterrey logró conseguir su pinche gol que iba a conseguir. Porque sabemos que Monterrey iba a meter uno. Pandy y yo sabemos que iba a meter uno. Lo que no sabíamos es que el árbitro para el minuto 13 iba a salir con el penal más pendejo que existía en la vida. Ya puedo decir pendejo porque ya estamos después de las 12. Entonces, si tienen a sus niños viendo la transmisión, perdónenme, ya deben estar dormidos. Y salud. Sigamos. Este comentario me gusta. Dale un like. Andrade es un porterazo. Porterazo. Sí, nos cayó de perlas. Como referencia, tenemos un portero demasiado inseguro y con Andrade esa inseguridad se fue. Andrade es un porterazo y si tú conoces a Andrade de tiempo atrás, digo, sabemos que tiene un récord muy importante en Boca Juniors y que va a ser difícil de superar. Andrada, la verdad es que me encanta, o sea, tenía tiempo de no ver un portero que me gustara tanto. Tío, porque sí, yo siempre voy a tirar carro a Barové. Sí. No hay mucho que analizar. Y Hugo González, pues, yo defendí mucho a Hugo González, pero Hugo González con el tiempo me demostró que no es equipo. No. Es que, y nada más para cerrar eso, o sea, Hugo González no es un mal portero, solamente es un portero que nunca te va a sacar una jugada difícil. Y Andrada en esta liguilla sí te sacó, en este partido contra Atlas, en esta llave, sí te sacó 2 o 3. Fácil. Dice, no hay mucho que analizar, penal gratuito para el Atlas, Charlie Borrados, Maxis Borrados, y Jansen y Funes Mori, sin centros, ¿cómo van a meter goles? Dice Kike Hems. José Luis Ramírez Guajardo, dice, ¿por qué el VAR no influyó en la decisión del árbitro? De hecho, fue la que influyó. El VAR le dijo al árbitro que cierre penal y el árbitro debió de haber ido a revisar. Mira, déjame, antes de pasemos a ese, yo lo voy a decir como es, porque así es, y punto. Y porque pues aquí estamos en una transmisión donde las personas que estamos no somos las suficientes como para afectar al fútbol mexicano y que digan, oh Dios mío, dijeron esto. Atlas es un club dueño de que el dueño es Alejandro Iraragorri. Alejandro Iraragorri en este momento es una de las personas más fuertes de la Liga MX. ¿Estamos de acuerdo? Ha tomado una fuerza. No me pongas así solo, güey. O sea, nomás estoy contando rápido. Pero bueno. Alejandro Iraragorri es un cancercito del fútbol mexicano que se ha vuelto muy fuerte en estos últimos tiempos. Entonces, es un manda más. Hoy por hoy le van a dar muchas concesiones a Iraragorri. Hoy por hoy tiene más concesiones a Iraragorri que Emilio Azcárraga. Bueno, se llama Emilio Azcárraga ese güey, Azcárraga Gallán. Hoy Iraragorri tiene más concesiones que Azcárraga. Entonces, si ese vato es dueño de Atlas y de Santos, porque Orlegui tomó a Atlas después de que TV Azteca lo suelta, porque también cuando TV Azteca traía Atlas, pues el Atlas también sigue siendo nadie. Ahorita en este momento, pues vamos a ser sinceros,
La franquicia de Santos tiene ahorita un muy buen valor. Está bien tasada. Atlas no. ¿Cómo le puedes pagar a Orlegui los favores que se hicieron, incluyendo cuestiones mundialistas? ¿Se acuerdas cuando lo de las transmisiones de qué equipo? De la selección mexicana, que estaban peleando las transmisiones y que estaba a punto de Fox Sports llegar a comprar y todo. ¿Quién fue el que metió la cuchara para que se quedaran con Televisa? Orlegui. Iraragorri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que pagarle favores a Iraragorri. Entonces, lo del penal de hoy, no vamos a decir que el árbitro no lo quiso ver. O sea, el árbitro tiene capacidad, el VAR tiene capacidad y todos tienen capacidad. Hoy le quisieron pagar un favor a Orlegui Sports. ¡Punto! No me vengan con otra cosa. O sea, no me van a venir que César Ramos no le sabe. Y es que no es así, o sea, no es el Atlas, o sea, es Orlegui, o sea, la afición del Atlas no tiene la culpa. Simplemente las cosas así son. O sea, dejémonos de cosas. O sea, o César Ramos no es tan malo para no ver esa jugada. Ya lo veo. Todo el mundo le pegaron al piso y se cayó el jugador. Y todos lo vimos. Él decidió en ese momento marcar el penal. Yo personalmente, como árbitro, yo no mancharía mi carrera marcando esa. Me busco otra que vea más factible. Y es lo que debió de haber hecho. Pero hoy el árbitro iba con la concesión de marcarle un penal al Monterrey. Y lo hizo. Punto. ¿Ustedes opinan lo contrario? Díganlo, aquí están los comentarios. Ustedes digan, oigan, ¿saben qué? Puro pedo lo que está diciendo el Johan. El fútbol mexicano es súper limpio. Díganlo aquí. Para eso estamos aquí en este momento hablando. Díganme los aficionados del Atlas. Es que todo es limpio y la gorra es muy feliz y la pasamos muy bien y... Díganlo con toda tranquilidad. Díganme que lo de hoy no fue un robo al Monterrey y no fue un robo al fútbol mexicano, porque estos robos no nada más son al Monterrey, son a la liga, son al espectáculo y son a la credibilidad del fútbol mexicano. Eso es lo peligroso de estos robos. El robo de hoy ha sido uno de los peores que hemos vivido en nuestras vidas. Y no lo digo por ser rayado, lo diría si fuera cualquier otro equipo. Me explayé mucho, perdónenme. Sigan. De eso se trata, de eso se trata. ¿Quién más anda por aquí? Dice Quique Fernández, y esto va para largo, qué frustración tener un equipo así. ¿Sí? Realista Pambolero, en semis, Palmeiras o Chelsea. Ahorita no pienso en eso. Lo que el tosto te mande. Generaba más jugadas de peligro Diego Alonso. Con menos que Aguirre, dice David González. Pues. Dice que ya. Bien. Ya me dijeron que será la bomba que viene Rayados, mi jugadito se te lo dijo, ¿ok? Pues díganlo. ¿Conformarse díganlo. Con hacerle juego a Chelsea o exponerse el ridículo al caer con Palmeiras? No quiero pensar en eso ahorita. Mira, Monterrey perdió desde casa. El penal es un error, pero así es. O sea, es que esa parte no la vamos a debatir. O sea, Monterrey, aunque hubiera el penal, debería de tener la capacidad de pasar por encima independientemente de él. Ya no la tenía. Ya habíamos hecho el análisis. Y cuando hicimos el análisis lo dijimos, no la tiene. ¿No la tú? Ni te imaginas cómo era el Chelsea que me dejó a la Juve corriendo detrás de ella y le metió 4-0. Ok. Que se vaya Ponchito y Gallardo y que no se vaya Maxi. El que se debe ir es Maxi, compadrito. Pero ya. Ya. Es más, que no regresa a la ciudad. Craneviter por Brian Lozano del Santos. Pues está lesionado, ¿no? Bueno, se acaba de recuperar, pero creo que no quedó bien. Javier Aguirre descuidándose siempre. Jason debe de irse becado desde el 2019 contra el América. Dice Rubens Cantú. Oye, hace mucho que no te veía, compadrito. Rubens Cantú, gracias por estar aquí. Saludos. José Hernández, es que no se necesitan lujos para tener campeonatos. Ven a Vegas, Vegas viene un equipo como Morelia y trae la garra. Vayan jugadores humildes que sobresalen porque les ha costado llegar a donde están. Buen comentario. Y que Hems dice, mételo como se dice que Funes Mori
La única manera de recuperar su nivel era jugando Jansen, ocupa la misma, pero se casan con el mellizo. Es que Jansen no ha demostrado nada, no ha demostrado ser titular. Dice, no tenemos tiradores de tiros libres, y hace rato que no se ven goles así, ahora no hay ahora que hay portero no hay efectividad adelante. Y sobre todo, yo se los dije, ya la defensiva que tenía ese plus del Monterrey, que era goleadora, pues ya la perdió. Ya la defensa, a veces la defensa te sacaba las papas del juego con un golecito y ganabas, y pues ahora ya no tienes eso. También eso perdió el Monterrey. Desde que se fue Pavón, se acabó lo que era uno de los mejores ofensivos, dice David González. Corriste a tu mejor delantero, Nico Sánchez. Fíjate lo que acabo de decir. Ay, güey. Creo que este tipo de críticas perjudican en vez de ayudar a Juan José Díaz. Ojalá que me digas cuál. ¿Qué tipo de críticas? Tranquilos con mi Maxi de Oro, fue el mejor del torneo. Fue la peor decepción del torneo. 4 golecitos y no metió gol desde la jornada. ¿Cuál fue el último? Contra Juárez, creo que fue el último. ¿Sabes cuál es el punto con Maxi? ¡Bú! El punto con Maxi es que Maxi se le juzga como un jugador que venía del Mundial de Rusia siendo jugador titular de la selección de Argentina y que costó 15 millones y que tenemos una cláusula donde cada que se va a ser campeón se va a llevar una lana independientemente de que haga o que no haga. ¿Por qué se pagaron esas cláusulas? Porque a Maxi se le pagó como el jugador más importante que iba a venir al Club de Fútbol Monterrey. Cuando llega Maxi Mesa, yo me emocioné mucho. Yo me emocioné. Querías ir al aeropuerto. Porque estamos hablando de un jugador de clase mundial. Qué panada. De esos que dices, ¿por qué lo agarras? Ahorita yo lo que veo es, ¿por qué otros equipos no lo agarraron? Y yo lo que veo es, ¿por qué no lo ha agarrado la selección argentina? ¿A poco bueno, no viene a qué contar? Nivel. No me digas que lo mira a Qatar el multicampeón Maxi Mesa. No me digas que el que se echa el equipo al hombro, el que corre bien bonito en el estadio este que lo mira al mundial. ¿Con qué nivel? Digo, o sea, tenía más nivel. Tenía más nivel Basanta, güey. Porque si fue al mundial de Rusia 2018, ¿por qué al de Qatar no? ¿Qué pasó si ahora es multicampeón con el Monterrey? ¿No? Ahí está. No, o sea, no, es que Maxi Mesa... Los noquea a todos, los Maxi Lovers, Maxi Livers y Maxi Yupi Yupi. Es que Maxi Mesa no tiene un mal torneo, o sea, Reyes jugó un mal torneo. La gente revienta a Dubán Vergara porque hizo 4 goles, y Maxi hizo los mismos, y a Maxi es Yupi Yupi, y a Dubán me lo están reventando. ¿Quién va a reventar a Dubán? O sea, Dubán... Porque, o sea, la pregunta con Dubán es ¿por qué Dubán no era titular? Métete a Twitter para que veas cómo está la reventadera con Dubán. Entonces, es que, o sea, ¿por qué vas a reventar a Dubán? O sea, Dubán es el mejor jugador que tiene Monterrey ahorita. No lo dejaron jugar. Es lo que yo digo. Mohamed está libre, dice David González. Aquí este Menotti, bueno, esa yo también la había escuchado. Dice, dato curioso para calmar las aguas. ¿Sabían que antes en Brasil, cuando jugaban los portugueses contra los anfitriones, o los afrobrasileños, a los portugueses no les marcaban las faltas? Es decir, un portugués podía patear o planchar al contrincante y el árbitro no marcaba nada. Por eso los brasileños aprendieron a driblar y ahí nació o se desarrolló su yoga bonito. Por eso, porque el árbitro no marcaba las faltas. Eso lo escuché de Diego Rosarín. Dato interesante, cosas de historia. Esos gatitos son como que ahorita saliendo de la transmisión, voy a poner a golear y luego buscar. Dale, dale. ¿Qué le doy? Ah, ¿qué vas a googlear? Pensé que ibas a hacer no, un comentario. Aquí, no, que le voy a googlear ahorita. O sea, lo que dije es que es un dato bonito, un dato interesante para googlearlo al terminar el programa. Sí, de hecho yo vi la entrevista, fue con... ¿Con quién fue? Oigan. Fue con Franco Escamilla esa. Me voy a salir del programa un ratito. Ah, pero Johan, no digo salirme. Me voy a salir de la temática. Ah. Pero voy a decir algo. Dale.
hace unos pocos días falleció, bueno, se cumple el primer aniversario que fallece uno de los jugadores más importantes del planeta, para Maradona. muchos el mejor de la historia, Diego Armando Maradona. Sí. Yo quiero dedicarle 10 segundos de aplausos. 10 segundos. Al buen Maradó. Independientemente de lo que se diga, de cómo fueron las cosas, de todas las cuestiones que ocurrieron, de cómo siguió su vida, no he visto un jugador más grande que él. No me tocó ver a Pelé jugar. A Maradona sí. Entonces, por eso lo digo, o sea, no he visto un jugador más grande que Maradona. Así que quería romper eso, simplemente decirlo. No, está bien, y yo estoy de acuerdo. A mí también me gustaba mucho su estilo, su gambeta. Por ahí, a lo mejor, ya lo único, ya viéndolo de antes, no lo veía así, pero ya alguien me abrió los ojos, ese gol con la mano, pues no debió contar. O sea, sí fue una trampa vil. Y no estoy de acuerdo en que se la hayan celebrado, pero el gol que le metió al otro, donde se quitó medio equipo de Inglaterra, una locura. Este gol se lo celebran por una cuestión histórica. Se lo celebraron por las Malvinas. La Sí, gente pero. argentina se sentía herida. Y Sí, claro. ese mundial muy posiblemente se lo regalaron a Argentina por cuestiones de ese tipo. Sociales. Sí, pero te digo, deportivamente hablando, no es un ejemplo. Pero bueno, pues ya falleció, ya un año, qué rápido. Se pasa el tiempo. Y uno sigue Barrilete igual. cósmico. Y uno sigue igual, compi. No seguimos igual, hemos aprendido. Y aquí estamos. Pandy, ¿qué más tenemos en el tintero? Porque si no, digo, yo ya estoy ya, que en un momentito más ya. Pumas extrañaba ese equipo que goleaba y gustaba y tenía la unión, aunque se perdió la final contra Pachuca, pero no ha habido otro igual, dice Héctor Robledo. ¿Era el equipo Tenemos, del Turco Mohamed? a ver, Wuhan, ¿cómo andas de humor? Tenemos comentarios reventadores, ¿los leemos o los ignoramos? Tú me dices. Dale, 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 Bueno, mételos. Uriel Ambriz nos dice llorón. Hola. Chido. Ah, te contesta Ritual del Caos, dice, no es sarcasmo, lo digo de corazón, es muy buena página, pero respeto a Pandy y a todos. Pero lo que tú haces es diferente, mándame saludos, cuídate mucho y Dios los bendiga, gracias. Oye, siempre sobres. Muchas gracias, amigo. Lo aprecio mucho. O sea, créeme que aprecio mucho que las cosas que pensamos y decimos se consideren buenas, porque es lo que hacen ustedes. Y yo sé que si ustedes estuvieran aquí en lugar de yo los estaría viendo y estaría diciendo lo mismo. Entonces lo agradezco mucho. Pantallazo, pantallazo. Dice, aquí está. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí está. Oliver Gallegos, déjense de cosas. Si saben de fútbol, se refieren así de su equipo y el arbitraje, qué rollo. ¿Ok? A ver, a ver, a ver, regresa, regresa, regresa. Vamos a contestar todas, ¿no? No, por eso, por eso. Mira, como siempre lo hemos dicho, Oliver Gallegos, somos aficionados. Como aficionados podemos decir muchas cosas. Si tú quieres ver analistas que sigan una línea y que respeten absolutamente todas las cuestiones, pues vete a la tele. Ahí están. Y tienes una barra de gente bien padre, que vas a poder ver. Tienes a Javier Alarcón con el programa de Adrenalina. Tienes a Orbañanos, que siempre habla de que come bien rico cada que viene. O tienes al Pello Maldonado, que dice puras tonterías de Tigres y que quieres el equipo mejor del mundo y Les no sabe gusta ver fútbol de otra forma. y les Y gusta. que hay que decir una cosa: el programa de TV Azteca es lo mejor que le ha pasado a ese vato. Digo, porque sí lo he visto. Pero bueno, ese no es el tema. Gracias a que en TV Azteca lo ropan otros personajes y otras personas de fútbol que dan muy buenos análisis, hacen que el programa sea bueno. No por él. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero tengo otros datos. Ese programa tiene muy bajo rating. Ay, pues, ¿quién lo ve? O sea, Yo te ¿por digo. qué lo vas a ver? O sea.
Digo, yo he visto dos o tres programas porque pues hay que verlos para saber de qué estás hablando. ¿Sigues en home Y office? sí. Mendigo. Sí, o sea, pero bueno, o sea, independientemente de, o sea, si lo ven a él, o sea, digo, a nosotros no nos toca que nos vean ratings porque pues lo hacemos por gusto, pero él que se tiene que dar números, puta madre, o sea, yo me preocuparía. Yo me preocuparía, mira, hay una cuestión que siempre nos dicen, o sea, nos pueden tirar lo que sea, pero ni tú ni yo comemos del fútbol. Que se preocupe el que sí come de él. Pero bueno, sigamos. Okay. Dice Ángel Joan que el León va a ser campeón. Dice, la verdad no podré dormir hoy porque pensé dormir contento sabiendo que ganamos al Atlas. Ricardo García dice que no era penal. David González, que fue más ridículo, el penal o las mañaneras. Pues no sabes ni qué. Yo creo que el penal. Yo vi un penal más ridículo, no sé cuál partido era. Más ridículo que este, no, pues así está más chido. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera metido la mano de Maradona? No hubiera sido lo que es ahora en Argentina, porque para la mayoría de los mexicanos no es más que un tramposo. Anda filoso este compi. David González, pero venís de meterle cuatro al campeón. ¿Qué pasó? ¿Le faltaron los bonos? No, no Probablemente. faltó eso. Es que Atlas venía jugando un juego que no era el de Cruz Azul. Cruz Azul ya venía a la baja. Cruz Azul califica de octavo. Cruz Azul no te iba a representar lo que Atlas, porque lo que Atlas te representaba era un equipo con una defensiva muy sólida. Un equipo que no te iba a meter muchos goles, pero que no se iba a dejar meter goles. ¿Qué sucede? Que no se iba a dejar meter goles y no se dejó meter goles. Por eso es que cuando planteamos este juego, dijimos, Monterrey da para un gol. Porque ya sabemos qué es lo que es el Atlas. Y el Atlas de hoy es un equipo que llegó al segundo lugar general gracias a no recibir goles. Esa es la cuestión. ¿Por qué le metes cuatro a Cruz Azul? Porque Cruz Azul no se preparó Pueden en estar los eso. comentarios todavía. ¿Vale? Dice Con eso de romper rachas negativas sin campeonato, tú ya te pones a dudar. dice Después cómo de 29 años, Atlas más de 70 años sin campeonato. Pero ojo, Reyes no jugó nada en los dos juegos. Es cierto. O sea, y la cuestión, aquí la parte que nos duele es que Reyes jugando nada pudo haber hecho más que Atlas, si lo hubieran dejado. Pero, bueno. Penal ridículo donde Atlas, Siria y ustedes juegan el penal. Sí, intercambio Roberto Palazuelos, como ahorita con Cacá con penal entre los. No lo voy a decir, y ese es el más ridículo. No lo he visto. Digo, lo voy a checar. Gracias. Digo, la verdad es que no me metí a ver Siria contra Australia, pero pues está bien. Vamos a cambiar a Dubán, Campbell, Jansen, Funes Mori, por los demás peso. que traen con Dubán. Yo no entiendo todavía lo de Dubán. ¿Qué pasó con la racha de cuatro partidos que ganó? Daba miedo. Pues ya pasó. Son rachas. No sé. Si de una racha quiere hacer un campeonato, pues tampoco, ¿eh? Qué mal regalar penaltis en fútbol mexicano, sí. Pero pues, ahí te muestran que sí debe ganar alguien. Quiero ir al jugador bomba. Cada día es más difícil tener una bomba, porque pues para mí yo el Campbell y Duván Vergara cuando me los anuncian deberían de haber sido bombas y pues creo que no. Son banca. Creo no, pero sí conspiración del juego mexicano y muchos intereses de por medio. Y ese penal es tan claro con el pasto y el cuerpo del color del pie del jugador. Mira, algo que hemos dicho, y lo hemos dicho en este programa, yo lo he dicho. Es que cuando se da la liguilla de dos equipos, entran muy fuertes las casas de apuestas como patrocinadoras. Esa es la parte que a mí no me gusta. Que ya ando así como que de, ay, Dios mío. La verdad es que sí, o sea, yo empiezo a ver, por ejemplo, en Monterrey, que pierde partidos que no debería de usualmente perder. Y empiezo a ver más resultados raros que nunca. O sea,
Créeme que también yo estoy preocupado por el fútbol mexicano integralmente hablando, no nada más de Rayados. O sea, yo a veces también siento que el mismo Rayados regaló partidos para favorecer cuestiones de apuestas. Y lo digo abiertamente. Y hay otros equipos que también lo han hecho, además de Monterrey. Al Atlas, el Pumas, ni más ni menos. Oye, es que hay una cosa también, si lo pones a pensar, Pandi. Saludos a Harris. Saludos, Harris. Harris, métete, ya súpleme, güey. Oigan, es que hay una cuestión. Pumas contra Atlas, el que llegue a la final de los dos es ganancia. Si quieres mantener la grandeza, comillas, guiño, guiño de Pumas, ocupa un campeonato. Yes. El que llegue de Pumas o de Atlas, o sea, es. Que son equipos que no tendrían como campeonar, pero que pues lo pueden hacer en el fútbol mexicano. Entonces, no te hace ruido, o sea, es que muchos decimos, es que le van a dar el campeonato al Atlas, oye, pues a lo mejor no se lo dan al Atlas, a lo mejor se lo dan a Pumas. Que, oye, el juego que le dio el América en el segundo tiempo los barrió, ¿eh? Los barrió. Así de güey. Los barrió. Totalmente. Y ahorita hay una cuestión con la cual América puede dormir muy tranquilo, ¿eh? Eliminaron al Monterrey. Suena como que eso qué. Pero pues, si yo fuera americanista, a mí me haría mucho ruido que Monterrey estuviera en semifinal y que a mí me hubieran eliminado en cuartos, ¿eh? Créeme que van a dormir más tranquilos con Monterrey eliminado. Porque Monterrey hoy por hoy se volvió un rival a vencer del América. Bueno, dicen, en ese partido de Argentina contra los ingleses, sin duda fue histórico. Los aficionados o barras argentinas se pelearon contra los hooligans de Inglaterra. Literalmente, el Azteca fue un campo de batalla. Fue un juego muy histórico. Creo que es el juego más histórico que he vivido en la historia de los mundiales. Por todo lo que representó. Los equipos de Coca son defensiva buena y estudian al rival, y vaya que se dio a ir. ¿Sí? Si corriste a Diego Alonso, siendo igual campeón de Conca, que no puedes correr a Aguirre, que ni un juego ni planteamiento le da al equipo, solo les contagia Voy a al ser decir aclamado algo que es una funcional. repetición de lo que Ya, dijo Martinoli. espérame, nomás dos comentarios ya para terminar. Terminas tu speech y luego el speech final y luego ya nos vamos. Dice, yo de pequeño era fan de la Jaiba Brava, por allá del 88, por ser mi lugar de nacimiento, pero un día llegué a Monterrey y me hice de Rayados. Excelente. Dice, Gracias, ¿quién les gusta para gracias por DT? llegar al cuatro días. ¿Quién les gusta para DT del Monterrey? Lo hablamos. Marcelo Gallardo. No quieres nada. Dale, dale. ¿Qué ibas a decir? Te interrumpí. Bueno, yo les he dicho desde hace mucho que me gusta el estilo de Diego Coca. Lo ven como que no tiene el cartel, yo sé, pero lo vengo diciendo desde hace más de un año, o sea, no es la primera vez que lo digo. Lo digo, Coca, yo lo vengo cantando de tiempo para atrás. Me gusta el estilo de él, me gusta, o sea, sí juega un planteamiento defensivo, pero es más estudioso, o sea, no es como el de Aguirre que agarro y planteo y como que le paro de contar y le tiro bola porque ya gané mucho dinero y me operé el pelo. Y ya me puse injertos y soy feliz. Es el pedo con Aguirre. Exacto. Ok, vamos a comentarios finales, como Speech dijimos. final. Bueno, me salgo y te pongo acá en cuadro y te pongo el de este. Ahí va. Un Pero minutito, nada dos, más ¿no? quería recordar, digo, se me está yendo un poquito. Algo quería decir, no, no era sobre Maradona, sobre Rayados. Ahí tú te acuerdas sobre la marcha. Acuérdate que el speech final es menos, más o menos 2 minutos para recortarlo y subirlo a redes. ¿Vale? Okay. Estamos eliminados. Ya nos vamos. Avanza Atlas. Monterrey no da un buen juego. Sin embargo, Monterrey sin dar un buen juego pone en aprieto al Atlas mismo y consigue un gol bajo una jugada. Bajo una jugada donde un jugador de Monterrey se sacrifica e incluso sale de cambio
se esfuerza y logra un gran gol que lo hace Ponchito González. Que hay que decirlo, jugó en Atlas. Atlas, a pesar de ser segundo general, a pesar de ser ese equipo que quería, pues bueno, que querían mostrar como ese equipo difícil de la liga y que yo lo dije desde un inicio, iba a ser más difícil que América, y sí, ya me lo demostró. América está eliminado, Atlas sigue. Ya me demostró que eso que dijimos, que Atlas era más importante que América, ahí está. También dijimos, yo dije desde un momento que Atlas iba a ser campeón. De hecho, yo lo dije antes que la liguilla empezara, cuando no sabíamos que Monterrey iba a enfrentar al Atlas. De hecho, yo mismo había dicho en su momento que si había un equipo que yo no quería enfrentar, era el Atlas. Yo quería enfrentar a la América. Pero bueno, no se dieron las cosas. Para que eso sucediera, hubiéramos tenido que ser más mediocres que Pumas, pero pues Pumas se ganó el premio en frente a la América. Total. Cuando un equipo como el Atlas, siendo que Monterrey te juega mal, necesita un penal para calificar, te habla de que hay algo muy mal en todo esto. Y es en serio, hay algo muy mal. Hay una cuestión que sigue doliendo en el fútbol mexicano, que notas cómo resultados de alguna manera son amañados. No lo podemos decir de otra forma. Vamos a ser sinceros, o sea, esto no fue una casualidad del fútbol. César Ramos no se equivoca porque sí. O sea, esto no es una equivocación. Esto fue con saña, con dolo, fue un vamos a marcar este penal. Había VAR, o sea, existe un VAR. Podías haber ido, o sea, así que César Ramos lo pudo haber ido a ver y pudo haber dicho, ay, detecté tal toque. No, o sea, no lo fue a ver, no lo consideró necesario. ¿Por qué no lo consideró necesario? Porque él ya iba a marcar el penal sí o sí. Por eso no consideró verlo. No era necesario en el ego de él. Esto habla mal de la Liga MX. Pero aún así, no vamos a ocultar que Rayados, si hubiera jugado medianamente mejor que esto, le gana a este Atlas que necesitaba de un penal para meternos un gol. Porque también lo dije en la transmisión pasada. Atlas no te iba a meter un gol. No tenía cómo hacerlo. Me demostraron que no tenía cómo hacerte este gol, que lo hicieron con un penal inventado. Esa fue la única manera en la que Atlas pudo avanzar. Atlas no pudo contra uno de los peores Monterrey de todos los tiempos. Entonces, que se agarren con Pumas. Porque si con Pumas y Atlas hay un arbitraje parejo, Pumas los va a eliminar. Y el campeón va a ser Pumas de Luna. Con esto cierro. Tengan una muy buena noche. Y también mandarles un abrazo. Feliz Navidad. Feliz año, porque cuando nosotros terminamos un torneo, cuando acabamos y somos eliminados, tenemos transmisiones. Entonces, gracias, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos viendo y gracias por ser geniales y por disfrutar este momento como nosotros lo disfrutamos. Créanme que se los agradezco de corazón y nos vamos a ver en el próximo torneo sin duda. Recuerden, Pandi y yo como fútbol fino nos vamos, pero aquí vamos a seguir. Y Palo y para adentro sigue. Y Goles y Más con Héctor Duy también sigue. Vamos a ver qué invitados nos traen. Nos trae Héctor Duy con de Goles y Más. Y vean también, vayan para Palo para adentro porque tienen unos análisis bien chidos que de veras no se los deben de perder. Paso a todos. Feliz Navidad. Y cuídense mucho. Se viene un año difícil con todas estas cuestiones que están pasando. Pero sigan viviendo, vivan felices y disfruten la vida, que es bien bonita. Buenas noches. Excelente, Johan, gracias. Ahí va mi speech. A ver si me sale. Te quito tantito. Señoras y señores,
Avanzó el Atlas de Guadalajara. No es posible que César Ramos haya marcado y se haya inventado ese penal inexistente. Lo que más cala al aficionado del Monterrey es que este árbitro no fue a revisar la jugada. ¿Por qué rayos, si la jugada es polémica, el árbitro central no va y la revisa? Sin duda alguna, el VAR le está quitando autoridad al árbitro. El VAR está tomando la decisión cuando el árbitro central es el encargado de llevar el mando y el control del partido. Retroceso total el haber quitado el gol de visitante. Hoy me hubiese gustado ver al Atlas, a como se dio el partido, faltando 10 o 15 minutos, que se abriera buscando el gol en caso de que el gol de visitante tuviera el peso que tenía el torneo pasado. Pero no, señoras y señores, esto no es una cortina de humo. El Monterrey tuvo un torneo lleno de excusas. Y como bien lo dijo Jorge Urdiales, el que no da resultados, da explicación. Javier Aguirre, desde la jornada 1, se la pasó dando explicaciones, excusa tras excusa, y nada de resultados positivos. 2021, no vi ningún canterano consolidado. 2021, no vi un estilo de juego definido. 2021, no vi un liderato. No vi un campeón de goleo. No vi futbolísticamente nada. Javier Aguirre tiene que salir del equipo sí o sí. Lamentablemente esta directiva es muy pasiva y seguramente no va a tomar esa decisión. Pero una vez más queda claro que esta institución no es capaz de hacer una planificación a futuro. Se fracasa una vez más en la liga. Y llámeme loco, pero los últimos 3 torneos el Monterrey tenía plantel para llegar a las finales. Pero nos conformamos, pero dejamos de exigir. Y aquí tenemos los resultados, perdiendo contra el peor equipo de la Liga MX. Porque el Atlas de Guadalajara es un equipo gris, insípido, sin historia. Y hoy, bueno, el día de ayer, echó a la pandilla de la fiesta grande del fútbol. Echó a la pandilla de la fiesta grande del fútbol mexicano. Así que, señoras y señores, hay que esperar. Y deseo que haya también una rotación en la plantilla. Hay jugadores que ya les quedó grande la playera del Monterrey. Pero, insisto, esta directiva es tan pasiva que no va a tomar ninguna acción. Y del Mundial de Clubes. No es momento para hablar. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pandi Moncada. No. Muy mal esta pandilla. Señoras y señores, quiero agradecer enormemente el apoyo, sus comentarios y sobre todo la gentileza de seguir la página de FF Sports. Cerramos una nueva temporada, bueno, una temporada más, la novena ya se nos fue, al menos celebramos una conca, eso ya es algo positivo dentro de este año caótico. Yo les dije, si Monterrey es campeón de conca, yo me voy tranquilo, hoy tranquilo. Okay. Bueno, cerramos una temporada más, llega la temporada número 10 próximo enero. Ojalá que la décima nos traiga una liga, porque se extrañan todas las copas. Monterrey, insisto, ya dejó de ir los últimos 3 torneos, Johan. Desde mi punto de vista, tenía para llegar a las finales. Son torneos muy flojos donde Monterrey bajó. La decadencia de la pandilla es muy notable. Pero bueno, ya se desperdiciaron, no se puede hacer nada. Y solamente agradezco a todos y cada uno de sus comentarios. La gente que nos ayuda a compartir y la gente que le da contenido y que le da vida
a la página de FF Sports, también a los diferentes programas de Goles y Más, Palo y para Adentro, y a toda la gente del grupo de Fútbol Fino que potencializa esta página. Nos vemos ahí próximamente en la posada más fina, solamente acá para Cuadro Chico. Y ahí nos vemos, si Dios quiere. Gracias, Johan. Te enrachaste en la recta final del torneo. Estuvo muy chido todo esto. Me divertía como nunca. Lamentablemente, ya nos cortaron pues las transmisiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí hasta enero? A ver, pues consideras a lo mejor algún invitado, ¿no? Ahora sí, por ahí a lo mejor se podría dar, pero ahora hay que ver la liguilla por TV, entonces, pues ni modo, así nos tocó, no es queja, pero sí es comentario. Pero es que esta liguilla, ¿qué va a tener? Pumas, digo, Puebla va a eliminar a León, ¿y qué nos va a quedar? ¿Tigres o Santos? Esa liguilla ya suena como que medio cascabelera, ¿no? Yo ya me voy a ir a descansar, Pandi. Dice, todavía no es tuerto el Monterrey, quedó el Mundial, ¿cómo que no van a transmitir? El Mundial es en febrero, compa. Es en febrero. Así que... Nos vemos el otro año. Nos vemos el otro año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Cuídense, pásenla muy bien. Cuídense bastante, porque dicen por ahí que una nueva cepa, que una nueva virus y que no sé qué. No hay lo que les digan, yo nada más digo, sigan su vida y diviértanse. O sea. No hay que retar al destino, hay que tomar las debidas precauciones y también a continuar con su vida, porque pues a esto venimos. Gracias a todos, gracias, Johan. Nos vemos. Quiero que me ame. No me quiero ir. No me quiero ir. Que me quieras. Voy a. Urge que me ames. Cuídense mucho. Tengan una buena noche. Y disfruten la vida, es lo más importante. ¡Arriba el Monterrey! Pero arriba el corazón. ¡Arriba la canilla! ¡Adiós, Vasco! Ya no te quiero ver el siguiente año. ¡Vámonos! ¡Tampoco quiero! ¡Bye! ¡Uba!